culpa se ha muerto tu madre. Mi mamá murió, no la pude conocer, ¿no? Los médicos dijeron que solamente uno se va a salvar. Entonces mi papá empezó a quererme matar, a quererme pegar. Entonces fue así que tuvieron que dejarme con la familia de mi mamá. Con un padre que la abandonaba y se marchaba solo con su hermano, Zaida fue a vivir a la casa de una prima, a quien ella llamaba mamá, pero que distaba de serlo. Cuando yo era niña, sí, yo deseaba tener una familia. Quería tener una familia, un papá, una mamá. Soñaba con una muñeca grande. Sueños que nacieron solo en su mente y allí mismo pronto murieron. Desde que tuve un uso de razón, veía rechazos de mi prima que me crió. Siempre había látigos, maltratos. El dolor de los látigos y maltratos de su familia adoptiva hicieron crecer un pensamiento que la acompañaría por muchos años. Creo que mientras más días pasaban, más horas pasaban, yo los odiaba. Zaida sería sometida a experiencias que marcarían su vida para siempre. Cuando yo cumplía mis 6 años de edad, empezaba a abusar conmigo sexualmente. Yo lloraba, pero solo de noche, nunca de día. Lloraba bajo mis camas, tapándome, porque si yo lloraba de día, yo sabía que me iban a pegar. Para mí no era permitido cantar, no era permitido bailar y no era permitido llorar. Fueron varias las veces que Zaida fue abusada sexualmente y es cuando a los 7 años se fue a trabajar como empleada doméstica, en donde también recibiría maltratos. Soñaba con ser algún día grande, pero para huir, para escapar, para algún día decirles a esas personas, basta, ya no pueden hacerme daño. Cada día que pasaba de infancia, quería morir. Cuando los hombres tocaban mi cuerpo, yo quería morir. Aparte de mi primo, acostumbran tener ahijados que también abusaron de ella, haciendo de su dolor el pan diario de su vida. Mientras más pasaba, mientras cada hombre tocaba mi cuerpo, yo odiaba a mi madre. Y miraba las estrellas y le decía, te odio, mamá, te odio harto porque tú has permitido que yo viva esta vida. Cada hombre que me ha tocado, les odio como te odio a ti. Con un profundo odio a los hombres y a su familia, Zaida creció. Y siendo ya una adolescente, su sed de venganza también crecía. Conocí a una mujer que hacía brujería y le conté un poco de mi vida y ella decidió enseñarme la brujería mala. Y yo recordaba todo lo que me habían hecho. Y yo le preguntaba y le decía, ¿cómo tengo que hacer para matar a esta persona? ¿Cómo tengo que embrujar para hacerlo a esta persona? Y ella me enseñaba paso por paso, me llevaba al cementerio, me decía muchas cosas. Y empecé a llamar a las almas y yo le ponía velas, tomaba alcohol con ellas y pichaba coca y fumaba los cigarros. Odio y venganza eran su afán, pero al mismo tiempo deseaba encontrar amor, algo que hasta ahora no conocía. De pronto, me enteré que mi hermano había ido a buscarme. Un sol de esperanza parecía comenzar a brillar para Zaida. Su hermano, a quien no había visto desde su niñez, había reaparecido y ambos se reencontraron. Te empecé a sentir una alegría en mi corazón. Por primera vez lloré de alegría de ver a mi hermano. Nos abrazamos, le abracé tan fuerte y creo que tal vez en esa forma le expresé algo de lo que tanto había pasado. Su hermano le reveló dónde encontrar a su padre. Entonces ella fue a buscarlo, con la esperanza que después de muchos años de ausencia, todo habría cambiado. Mi papá
había tomado. No me dio ni un abrazo.